Chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video les traigo un haul y estoy muy emocionada por este haul porque hace tiempo no estamos en esta posición, porque hace tiempo no grabo hauls y pues hasta el día de hoy les vengo con un haul. Y bueno, este haul es sobre pantalones colombianos. Ustedes saben que a mí me encantan los pantalones colombianos, es más, yo solo uso pantalones colombianos, solo esos me gustan. Es que orman muy bonito el cuerpo y I love it. Entonces este haul se trata sobre eso. Es como un 90% pantalón colombiano y el resto es otras cosas. El 10% es un sombrero que les tengo que mostrar y una camisa. Ok, bueno, hay otra camisa también. Ah, pero el 10%. Y bueno, eso fue random. Bueno, comencemos. Tengo acá estas bolsitas que les voy a mostrar lo que hay adentro. Y bueno, vamos a ponerlas para un lado porque después me voy a confundir, hermano, y les guardo. Ok, vamos a empezar por esta bolsita. Estos fueron comprados en La Pradera. No les puedo decir el nombre de la boutique. Y si mi mamá anda ahí atrás, no les puedo decir el nombre de la boutique porque no me acuerdo. Del resto sí me acuerdo, pero de esta no. Pero sí lo compré en La Pradera. Por cierto, acá en Guatemala. Estos, bueno, en donde yo vivo, en la boutique donde yo compro los pantalones colombianos en Estados Unidos, no tienen de esta marca. Así que aprovechamos acá en Guatemala a comprarlos para llevarlos para allá, obviamente, porque allá no venden de esta marca. Y en verdad, me encanta cómo queda estos pantalones, o sea, esta marca de pantalón. Bueno, este es el primero, como dije. La mayoría de estos pantalones son marca Deluxe. Y vean, acá lo dice Deluxe. Y sí, este es cintura alta y me gusta mucho que sea cintura alta porque a la hora de ponértelo, pues como que te hace un poquitito de cintura o se te ve cintura, como sea. Y así es como se ve. Me gusta mucho que no tenga bolsas porque se te marca más bonita la pompi, el culito. Y bueno, vean, está muy bonito. Y nada, loco, de abajo es normal y así es como se ve. Así que vamos a medirnos este a ver cómo nos queda. Bueno, me he venido para acá afuera para mostrarles el pantalón porque ya no tenía mucho espacio para mostrárselos. Así que así es como queda de atrás. Espero que me escuchen. La verdad, queda hermoso. Como pueden ver, orma muy bonita la nalga. Y así de lado. Y así orma de enfrente. La verdad, bastante bien. Y bueno, súper bien. Este me queda hermoso. Me encanta. Y les quiero decir que no se los muestro al 100 de abajo porque no siento que es necesario, porque abajo no trae nada y pues obviamente lo de este pantalón es más de cómo te va a ormar la nalga enfrente o la decoración que trae enfrente o algo así. Pero bueno, luego tenemos este otro y una camisa. Se me cayó. Les voy a mostrar la camisa primero porque es más fácil. Ok, esta es la camisa. No es nada loco. A mí me gusta, como saben, me gusta ponerme camisas por debajo de la ropa. Por ejemplo, del top, cuando no quiero mostrar la panza o algo por el estilo, me pongo una camisa de tirantes por debajo. Y esta me gusta porque siento que está como un poco gruesecita. Siento que trataron de hacerla tipo faja o algo así. Pero como que no le salió mucho. Pero está cool, está gruesecita y pues está cool, me gusta. Vean. Obviamente esta solo la compré para ponérmela por debajo. Nada crazy. Y es fuera de serie, ¿eh? Ahí dice fuera de serie. FDS. No sé si es la marca o qué, pero cool. Tenemos este otro, como decía. Es obviamente también de la marca de Lutz. Y por cierto, yo en estos pantalones soy talla 10 y a veces 12. Yo creo que en esta marca soy 10 nada más. Y en otras como la Hub, la B-Violet, creo que ahí soy como 12. Creo, por ahí. Bueno, esta trae el cinchito, que la verdad a mí me gustan mucho los cinchos que traen estos pantalones. A mi mamá no le gustan. No sé por qué, pero yo siento que les da un toque diferente al pantalón.
Y bueno, este no es muy loco, la verdad. Nada más es así. Y sí, la mayoría de estos pantalones son azules y todos se parecen. Lo sé, a veces yo mismo me confundo. Es como que le digo, mami, ¿me buscas pantalón? Y ella me lo busca y es como que, ese ya me lo puse, mami, dame otro. Pero resulta que no es el mismo, es otro. Bueno, es algo crazy. Y bueno, de abajo, pues igual, nada crazy, todo cool. Así que vamos a medirnos este. Y bueno, acá está este. La verdad, también queda bastante bien. Me gusta bastante Orma, muy bonito. Como he dicho, esta marca Orma, bastante lindo. A mí me encanta. Y pues es muy recomendada. Y como pueden ver, queda muy bonito con el cincho también. Muy bien, no sé si ando como crazy el pelito un poquito, pero bueno. Ok, vamos con la siguiente bolsa. Hasta ahora vamos súper bien. Y bueno, esto está un poquito más interesante. Los pantalones, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, vamos a comenzar por este de acá. Este está interesante porque, vean, traen como estas cositas. No sé, a mí me encantan estas cositas. Se le cayó la florecita. Pero bueno, no importa. Estos son de la tienda Sophie Boutique. Eso sí me acuerdo. Si ustedes quieren, la pueden buscar en internet. Creo que hacen envíos a Estados Unidos. No estoy segura, pero creo que sí. Escuché que mi mamá estaba hablando con ella sobre envíos a Estados Unidos, entonces creo que si tú vives en Estados Unidos, puedes encargar. Bueno, nosotros lo fuimos a traer a la mera boutique, ¿no? Lo encargamos en línea porque nos mandó la nueva colección y nos fuimos a traer a la boutique. Y, ajá, anyway. Ok, me tuve que amarrar la camisa para atrás porque las pitas que tiene no dejaban ver. Y bueno, creo que no dije, pero este es cintura alta. Y trae esto. A mí me gusta cómo se ve con esto. Honestamente, a mi mamá no le gusta ponerle estas cosas, pero a mí sí, siento que, como dije, siento que le da un toque diferente. A mí me encanta. Está precioso. Trae blanco por acá, como pueden ver. Y este se me olvidó mostrarlo de acá abajo cómo es. Trae como una parte cortada y la otra es larga. Bueno, si tú eres pequeña, no te recomiendo este pantalón porque yo soy pequeña y la verdad el estilo ese ni siquiera se me ve. No se me ve, literal. Pero bueno, vamos con el siguiente, que es este, por fin un pantalón oscuro. Creo que este es el que está como así. Este está bastante cool porque la forma de acá enfrente es diferente. Y pues obviamente es de otro color. Y y todos son azules, la mayoría. Entonces, y así es de atrás. Este sí, pues no trae nada loco abajo. Y creo que el único que trae algo loco, como que diferente, que les mostré, es el que mostré anteriormente. Está cool, muy cool. Y también trae pues estos chinchines. Trae la letra D, que es de Deluxe ASMR. Y trae estas florecitas, muy cool. Y este pues también estira un poco. Y así es como se ve este. La verdad me gusta, como pueden ver, es como boca B. Está cool. Queda hermoso. Me gusta, le doy manitas arriba y pues sí. Luego tengo este sombrero. Este es de la Wild West. Lo compré en la pradera. Si me siguen en Instagram, en mi Instagram personal, ya lo vieron. Lo compré para una sesión de fotos más que todo. Una sesión de fotos en caballo. Y pues la verdad está hermoso, véanlo ahí, me encanta. Creo que es sombrero colombiano, sí, es sombrero colombiano, es muy precioso. Definitivamente sí lo estaré usando en el futuro, tal vez para ir a la playa. Y queda así. Mm.
Está precioso, honestamente. Sí, me encanta. Muy bien, creo que llegó la hora como de cambiarme de camisa. Y bueno, tenemos esta, que esto fue un regalo por la compra de los pantalones de la tienda Sophie's Boutique. Y es este body, es en rojo. Ay. Se ve así. No sé si va a quedar grande, la verdad, si se ve grande. Está ya mediana. Ay, no, esta trenza se me va por un lado. Ahí está. Pero normalmente cuando compramos cosas medianas nos queda. Y este se ve un poco grande. Damn. Tiene mangas pom-pom. Y de abajo pues es un body, ¿no? Y bueno, me voy a medir esto. Obviamente no lo voy a mostrar solo así. Me lo voy a medir con un pantalón. Y pues vamos a sacar otro pantalón de esta otra bolsita. Sí, me lo voy a medir con este pantalón. Ahorita se los muestro. Para de una vez mostrarlo ahorita y no mostrarlo más tarde, les cuento. Este pantalón no me quedó. Es talla 10, igual que los demás, pero este como que corría un poquito más chiquito. Vean, está bastante pequeño. Y sí estira, pero no, no entro, no entro. Ni mamá tampoco. Entonces, este lo vamos a cambiar, así que no me lo voy a medir, pero sí se lo voy a mostrar. Lo voy a ir a cambiar por una talla más grande, talla 12. Y se ve así. Es de 4 botones. Está muy bonito y también trae el... super cool. Se ve así. Y... ah, y de abajo es así, vean. Este también trae un estilo bajo. Muy cool. Va. Hey, ahora sí, les voy a mostrar el que sí nos vamos a medir. El que sí nos quedó. Que es este, veanlo ahí. Trae este cinchito también. Pica, 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 pica. Ah, y... sí, y la bolsita es así, cool, y de atrás se ve así. Y este de abajo, pues nada, está liso. Y bueno, así es como queda el pantalón. Así es como queda de atrás. Queda hermoso, me encanta. Y así queda de adelante. Y aquí está el body, la verdad queda bastante bien. Sí me quedó un poquito flojo y acá es como que se cae, pero no pasa nada, está lindo. Queda bastante bien y así es como se ve la manga. Muy bien, ahora vamos con otros pantalones que... ay, qué pereza estar mirando tanto pantalón. Muy bien, vamos con este otro. En esta bolsa nada más hay unito. Y este se ve así. Este está cool porque trae el cincho pegado, como pueden ver. Literal, no se lo puedes despegar, así que no hay cacha de que se lo quites, mami. Que a mi mamá le gusta quitarle los cinchos y todo lo que traiga extra el pantalón, como les dije. Pero bueno, está súper cool, se le ve lindo, me gusta. Y así es como se ve de atrás. Trae dos cositas acá. Me pica, me pica, me pica, me pica. Cool. Y es de 3 botones. Y este abajo es normal, no trae nada crazy. Siento que hasta ahora este es uno de mis favoritos. Me encanta literalmente. O sea, se parece mucho, pero este es el que más me gusta. Me encanta. Muy bien, ya casi terminamos. Sí. Vean qué feo estar saliendo afuera con este calor. Está demasiado, demasiado. Pero bueno, nos falta esto. Estos son de la... ¿Qué marca es, mami? Violet. Este es de la Be Violet. Y pues vamos a terminar con los deluxe.
súper. Muy bien, tenemos este otro, que el cincho es así. Cool. Y trae esto súper largo, ¿no? Interesante, el cincho lo trae. Este es de 3 botones. Cool. Y pues nada, así se ve de atrás. Y este sí trae esto como en la rodilla. Y abajo se ve así. Y este es este. También queda muy bien. Hasta ahora ninguno los ha decepcionado. Al igual que atrás, todos estos pantalones forman muy hermosos. Por esa razón me encantan. Ay, chicos, veis, tanto pantalón cuesta mucho. Bueno, vamos con este otro. Tengo hambre, es hora de almuerzo y no he comido. Son como las 2 de la tarde. Pero bueno, tenemos este otro, que este es diferente, color. Vean, atrás se puede notar. Es como que diferente a los demás, se podría decir. Y me gusta cuando tienen la marca acá, Deluxe. Me gusta cuando traen cafés, se ve como cool. Y se ve así de atrás, coolísimo, coolísimo. Y así se ve de enfrente. También trae el cincho, también trae el cincho pegado, vean. Cool, cool, aunque el cincho del otro estaba más bonito. Y de abajo pues es normal. Producción, no tengo. Me falta pintar los labios, así que... ¡Producción! ¡Ay, qué sad! Parece stunning. No sé ni qué significa stunning, pero lo he escuchado en videos. Me voy a stunning. Muy bien, me cambié de camisa porque la otra estaba muy complicada. Estársela poniendo, metiéndosela. O sea, no me estaba gustando cómo estaba de componerme y todo a cada rato. Súper lindo queda de atrás también. Y bueno, terminamos con Deluxe. Y este es el último ya. Y bueno, este se ve así. Este sí trae algo lindo abajo. Este está cool de abajo. Los dos lados. Y trae 3 botones enfrente, de 3 botones. Y así es como se ve de las bolsas. Y de atrás es así también. Y también trae esto así, como me gusta. Y bueno, a medirnos. Este y este pues también estira. Ya nos faltan 3 pantalones más, creo. Y este se ve así, la verdad queda bastante bien también. Y así es como se ve de abajo. Muy bien, vamos con esta bolsita. Este lo encargué en línea. Sí, me vino a dejar a la casa. Y como dije, estos son de la B Violet. Pero bueno, vean este. Me encanta el cincho. Disculpen, yo y mi ASMR. Pero me encanta el cincho. Lo adoro, literal. Y así se ve, así se ve. Para este, si no estoy mal... Mami, este es el uno y uno, tiene que tener más pompa, va. Ok, para poder llenar este pantalón, tú tienes que tener como bastantes pompas, porque trae bastante bolsa por atrás. Entonces, si no tienes como cantidad, no te va a quedar hermosísimo. Yo no tengo cantidad, pero ahí vamos. Todavía no tengo que medir cómo me queda, obviamente, pero sí he escuchado que dicen que si no tienes muchas pompas, no te va a quedar como precioso, hermoso, chulísimo como debería. Así que para usar estos pantalones... La lipo, mi amor. La lipo. Ah, vean, trae brillito ahí. Y de abajo, es así, trae brillito también. Está cool. Y bueno, se ve así. Honestamente, me gusta bastante cómo queda de enfrente. Y pues de atrás también me queda bastante bien.
Sí llené este, tal vez no al 100, pero sí lo llené, siento yo. Hermoso. De donde sí me queda súper flojo es de acá abajo, pero le voy a agarrar para que quede pues bien apretado. Bueno, les voy a mostrar el otro Violet. Es este y me gusta mucho la telita que trae así. Le da un toque súper lindo al pantalón, vean. Y este es como arrugadito de aquí, no sé si lo pueden ver. Y trae así la bolsita, me gusta. Y de atrás es así, nada crazy. Y de abajo es normal. ¡Qué loco! Y bueno, les voy a mostrar este otro de una vez para mostrar los dos medidos así de corrido. Ay, también tengo lentes. Es mentira, esto no los compré y nada más los tenía ahí en el carro y mamá me los echó de una vez. Últimamente no pude usar mucho lente por la mascarilla porque tenemos que andar la mascarilla para todos lados en la boca y como que se ve feo lentes y mascarilla, entonces ya no uso como usaba antes desde que empezó la pandemia. Y este es el otro, este es marca Carisma, nunca hemos tenido una marca así, pero está cool, véanlo ahí cómo se ve. Este lo intercambiamos con una prima, y digo intercambiamos porque mi mamá también, lo intercambiamos con una prima, ella creo que agarró uno de la Violet, como sea, y nos dio este a cambio. Nunca había visto la marca esa, honestamente, y mamá tampoco. Pero el pantalón está cool. Está así, y así es como se ve, que creo que ya lo mostré, me había olvidado. Y así se ve de enfrente. Y ahora sí vamos a medirnos estos dos, y al final, pues ahorita les muestro cómo quedan los dos. Y bueno, este queda así, no me amarré esto, pero ahí tienen una idea de cómo se ve. Y honestamente, este queda muy bonito porque la verdad queda hermoso. Además, vean qué culazo. Adoro, amo. Y bueno, este es el otro. Honestamente, me queda bastante abajo. No me llega muy arriba, pero está bonito. Y pues también queda hermoso de atrás, como pueden ver. Me gusta mucho cómo queda de atrás, aunque queda pues bajito de acá, pero queda precioso. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Honestamente me encantó cómo me quedó cada pantalón, todos me quedaron muy bonitos. Y bueno, nos vemos a la próxima, espero también les haya gustado este video. Y sígueme en mis redes sociales para verlos porque me gusta subir fotos con la ropa que pongo acá en YouTube. Así que ya sabes, adiós.